Hola amigos, soy Cacho y toco la marimba en Son Rompe Pera. Hola, soy Mongo y toco igual la marimba. Hola, soy Kilos y toco la percusión de Son Rompe Pera. Es una banda de marimba, criada en las calles, y en fiestas privadas, bodas, cumpleaños y de todo un poco, ¿no? El concepto de nosotros ahorita es combinar la cumbia con un poco de tinte Psycho Billy Pong y garage. Somos una banda, un quinteto. Nuestros amigos, el que toca la batería y la percusión y el bajo, son de allá de Villa de Aragón y de Catepec. Mi papá le puso el nombre de Son Rompe Pera. ¿Por qué? Porque le gusta el son cubano, por eso es son. El rompe es porque mi mamá nos golpeaba de chiquitos. Y el pera es porque mi mamá también se llama Esperanza. Y a las esperanzas, pues ya saben, se les dice peras. Papá compró su primer marimba. El primer día que la llevó a la casa, pues nos sacó a la calle sin saber tocar mi papá. Y pues la neta, nosotros éramos muy chicos y no teníamos como el concepto musical o el gusto, ¿no? Bueno, mis hermanos empezaron muy chicos a tocar la marimba. Yo como fui más, como que más rebelde y pues me valía como que... Me quería ir más a patinar y todo eso. Yo hace 7 años entré ya bien al Son Rompe Pera. Pues dije, no, pues voy a ser papá y todo ese pedo, pues tengo que chingarle, ¿no? La marimba, digamos, las tradicionales que empezaron a hacer, digamos, en el 1900 y tanto, eran de una sola pieza porque era más fácil ya tener la armadita y llevarla, ¿no? Y ya como, pues, en el tiempo de los 80s y esas cosas, creo que hasta 50s, creo, ya empezaron a hacer 2 partes, ¿no? Para el momento de cuando tocabas en una casa, que era muy chiquito y esas cosas. Vamos a armar nuestra marimba. Esta marimba cuenta de 4 piezas para hacer nuestra marimba de 4 octavas. Por los motivos del viaje y pues, no pagar tanto, pues decidimos cortar una marimba. Y a nosotros lo que hicimos fue hacer este corte que está aquí. Y pues las patas igual, de igual manera, ¿no? Los cajones. Y pues nos llevaba más de 2 horas, ¿no? Esta la armamos casi en 15 minutos. Se desarma como pues digamos, como el xilófono, como el xilófono de orquesta. Se tiene como variaciones de que se sacan las teclas, de que se puede desarmar y hacer chiquita, ¿no? Igual lo que nosotros hicimos fue como copiar esa idea, ir con el señor que nos hizo la marimba, José Argueta, que en paz descanse. Hicimos 3 cajoncitos, que pues ya es como si tú llevaras tu equipaje, ¿no? Como... En vez de la ropa, nos llevamos la marimba. De principio fue como, pues por el dinero y pues cuando estás chavo, pues la neta, pues te late más el billete, ¿no? Como que no te enfocas en lo que quieres. Repartíamos tarjetas, es así como íbamos a tocar en fiestas. Ya que mi papá nos enseñó varios temas para tocar en fiestas y cumpleaños y la calle y el resto. Pues conocimos otros temas, ¿no? Otras influencias musicales, el psychobilly, el punk, el rockabilly. Y pues nos clavamos más, ¿no? Nos fuimos más con la idea de, pues, de pegarla ya, de pues, sacar más cosas, ¿no? En la cuestión del rock. Y no nos importaba tanto la marimba, ¿no? Hasta la cuestión que nos daba pena, ¿no? Que nos preguntaran que si nosotros éramos marimberos, ¿no? Han cambiado, usted está muy agüitado y el tabú que ha atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie boogie jumbo, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suaves bailan la rumba y le zumba. Yo creo que en la calle es donde pasa todo. Así fue como conocimos al Timoti en la calle. Nosotros fuimos a La Lagunilla porque tenemos amigos que venden ropa y andábamos en la onda del rockabilly y el psychobilly. Nos dijeron nuestros compas toquen y a ver qué onda, ¿no? Pero teníamos como pena, no queríamos hacerlo. Pena. Se nos hizo una bola de gente y ahí pasó el Timo. Él iba con Chico Trujillo, iban a tocar en el Vive Latino, ¿no? Y en el Alicia y en varios lados, y nos dijo, yo soy manager de esta banda, tal y tal, y empezamos a tocar canciones de Chico Trujillo. Recuerdo que grabamos el tema de la cumbia Algarrobera, ahí tocó mi papá, todavía estaba vivo, y fue en el 2015 que tocamos con ellos en el Salón Los Ángeles, con Celso Piña, Chico Trujillo, Astros de Mendoza y Ali Guagua. Ya en el 2016 fallece mi papá, dejamos la música por un rato, venía el Chico Trujillo a tocar y pues la verdad no queríamos tocar, la neta como que le teníamos rencor a todos los sentimientos que teníamos por lo que le pasó a mi papá. Y ahí fue como que le platicamos al Macha de lo que nos había pasado con mi papá y de la nada él nos dijo, ¿quieren ir a Chile? ¿Cuántos son? Entonces fuimos nosotros tres y Richie en la batería, no llevamos bajista y así fue como empezó el Son Rompe Pera en el 2017. Igual también necesitábamos como una parte de que alguien creyera en nosotros, ¿no? Estaba medio difícil la cuestión de tener una marimba, de que te pele, ¿no? En la cuestión de aquí de México, porque el Timo decía, tengo esta banda, y pues nos mandaban a... Los productores de aquí de la ciudad como que no apoyan como a las bandas que van emergiendo, como que no sé qué busquen o qué... Voy, huele a plantas, pero de los pies. Sedemian. Naucalpan de Juárez es algo que les podemos decir que muchos dicen, no, que Naucalpan está feo. Pues sí, pero pues en todo lugar está feo, pero pues la neta, cada quien se acostumbra a donde está y la neta, pues el barrio nos va a crecer. Antes de que falleciera mi papá, vivíamos de ese lado. Cuando salíamos a trabajar como tipo 11 de la mañana. Ahorita vamos a ir para el barrio. Es una pequeña ciudad como de inseguridad, de asaltos, de narcotráfico, pero la verdad nosotros estamos a gusto de representar Naucalpan en la música. Pues aquí era donde vivíamos antes, en esta calle. ¿Qué es el barrio? La calle 8 de agosto, lote 6, manzana 31. En esta casa, digamos, allá. En el Portón Blanco. Era donde crecimos, aquí pasé mi infancia, patinando, todo acá. A veces me caía, se reía la banda, todos estos de aquí son mis compas, este cantón. Hay cambios, pero es chido Naucalpan. Pues así nos íbamos a las calles, ¿no? Y a tocar. Y fue que pues, nos decían la marimba rockera, ¿no? Ahí viene la marimba punqueta, ¿no? ¿Y ese perro de quién es? El Timo se lo va a llevar. El Timo se lo va a llevar, ¿no? En el Longanais. ¿Qué tal la chamba? ¡Ese Bulbos! Ahí nos estamos topando ahora, güey. Cámara, Trini. Sin temor. La misma cuestiones de las canciones que luego hacemos, pues hablan de cosas del barrio, vivencias que nosotros vivimos aquí, ¿no? Tenemos canciones hasta de Día de Muertos, de necrofilia, de cosas que pasan en el barrio, de cosas que sí comen tacos. Pues ese es el mercado donde nosotros veníamos a tocar, digamos, de más chavos. De hecho, también en la marimba luego veníamos aquí a tocar a la Virgen y todo eso. Pero como dice mi carnal, aquí es el Mercado de la Manchuna, aquí donde crecimos también. Acá nos poníamos a tocar siempre cuando llegábamos. La primera donde nos esperábamos era por acá. Aquí es otro lugar donde nos poníamos a tocar. No, ¿usted se acuerda cuando veníamos a tocar aquí en el mercado? Sí. Muy bien, en varias tocadas los hemos visto tocando. A todísimas. Sí, la salud para todos ustedes. Somos orgullos de Naucalpan, Estado de México. Eso. Gracias a las hijas. Fue en Colombia que la estrenamos. Igual como que la hicimos algo rápido. Que esta marimba, digamos, es como única. Porque es más gruesa de las teclas. Es más fuerte, digamos, de todo. Igual pesa más, ¿no? En Chile hemos roto 2 teclas y fue difícil conseguir la madera. Entonces ahí fue como experimentar. Una vez toqué sin una tecla en un show y fue algo difícil, pero ya después conocimos a unos amigos de Santiago, en el centro de Chile. Tenían madera que se llama jacarandá, entonces con ese hicimos las 2 teclas y fue de ahí como salvar. Entonces ahí hemos aprendido, yo creo que también a ver de qué está compuesta la marimba, de cómo está hecha. pues allá en Chile, cuando llegamos la primera vez, tocamos en un teatro que se llama el Teatro Cariola, es bien representativo de Santiago, ¿no? Hacen obras, conciertos, y tocamos 6 noches seguidas. Nosotros, como comentaba el Cacho, íbamos con un repertorio que tocábamos en la calle, en cumpleaños, en bodas, caminos de Michoacán, todas esas rolas, ¿no? Y pues sacamos cumbias de aquí, ¿no? De hecho, tuvimos la cercanía con Aurelio Pedraza del Supergrupo Colombia, nos enseñó El Pájaro Sinsontle y fue el boom en Chile, ¿no? Sacaron varios amigos, sacaron como el mismo cover de nosotros, lo sacaron ellos, ¿no? Ya al momento de pisar el Teatro Cariola, pues fue como quedarnos en shock, ¿no? Porque jamás habíamos tocado con tanta gente. Ya nos mencionaron y pues nos quedamos parados viéndonos. Y pues tocamos, ¿no? Y tocamos y pues la gente se sacaba de onda porque no conocían la marimba en Chile, ¿no? Decían, ¿qué era ese instrumento, no? Ya teníamos la cercanía de platicarles y contarles, pues, de dónde veníamos, de qué era el instrumento, ¿no? Para ustedes desde México. Fue de las últimas marimbas que hizo el señor Argueta. Él hacía marimbas para los amigos de la marimba Nandayapan, para la Marina. El señor falleció en este año, pues, por el COVID, ¿no? Entonces, es algo único. Yo recuerdo muy bien así lo que hacía mi papá y, pues, el legado que nos dejó, pues, al momento de estar haciendo todo esto, pues, se me vienen todos los recuerdos de... Más que nada, pues, de mi papá, ¿no? Mi papá me ponía a limpiar la marimba. Yo estaba chico y me ponía, ¿te quieres ganar eso? Pues limpia la marimba. Y yo estaba ahí en friegas limpiándola. Y también cuando me dicen mis hermanos, vamos a hacer esto, como que quieres decir, ah, pues dame 10 pesos, pues si te quieres te la limpio, ¿no? Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Creo que es difícil porque mi papá fue víctima de la inseguridad. Él murió por caminar en las calles de Naucalpan y ha sido un golpe como más chingón, de los más duros que hemos tenido, pero también nos ha hecho crecer. Pues más que nada lo que nos ha enseñado, ¿no? Lo que nos ha enseñado sigue creciendo. Él llegó a hacer cosas con nosotros, con Chico Trujillo. Para nosotros es un orgullo todo lo que nos ha enseñado. Ahí está representado. Y apenas tuvimos una tocada y invitamos a un amigo de mi papá. Decía que lo invitamos, llevó a su hija a tocar y yo recordé, ¿no? Cuando yo estaba chico, ¿no? Y mis hermanos iban a la escuela y mi papá luego se iba a tocar y pues yo no quería ir a la escuela. Yo me metía debajo de la marimba y le decía a mi papá, cómprame esto. Y mi papá me lo compraba y yo estaba ahí comiendo debajo de la marimba mientras mi papá estaba, pues, trabajando en la calle, ¿no? Y yo nada más, pues, reía nada más y pues como que todas esas cosas se me vienen a la mente. Yo en mi casa sí yo tengo un hijo. Y pues yo, ahora sí que a mí me gustaría que lo que estamos haciendo mis hermanos y yo, como que el legado que tenemos, bueno, es mi hijo y 2 sobrinos, como que a ellos también se les pasar a ellos, ¿no? Como que meterles también que les guste la música. Pues el coronavirus nos dio, digamos, una buena friega. Igual el primer mes fue como de mucho miedo, porque aquí en la parte de Naucalpan, pues la neta sí fallecieron muchas personas. Ya en el segundo mes empezamos a hacer streaming. Nosotros fue como que la primera vez de tocar en una cámara, ¿no? Solos. Hemos hecho muchos streaming para Italia, para Ecuador, para Chile, para Colombia, para Estados Unidos, para Francia. Un tiempo después, pues empezamos a salir a las calles, ¿no? Porque pues nosotros ya nos dedicamos de lleno a la música. Teníamos que sacar pues para las rentas, para los gastos personales. Pase lo que pase, la música no puede detenerse porque uno está triste, uno está feliz, está alegre, como esté. La música, tú puedes estar triste y te pones, no sé, a José José. Estás alegre, te pones, no sé, a los Tucanes de Tijuana. El Son Rompe Pera lo puedes poner cuando estés haciendo quehacer, puedes quitar a Jenny Rivera y pones mejor a Son Rompe Pera y puedes cantar, le puedes dedicar a tu novia la de mi vida sin tu amor de Son Rompe Pera y la vas a conquistar y a hacer casa contigo. Cuando quieras tener sexo también lo puedes poner. Nos consideramos punks en la actitud que tenemos, ¿no? En cómo tocamos. La verdad, las baquetas con las que tocamos, siempre las termino rompiendo, ¿no? Siempre tengo así como pedazos de baqueta que no nos duran. Siempre que mi papá nos enseñó a tocar la marimba, siempre noté que él tocaba diferente a la demás gente. Pégale duro, cabrón. No nos debemos de olvidar de dónde venimos, ¿no? Creo que esa es la clave esencial de todo para que podamos hacer las cosas que nos gustan. Sí, ese era mi jefe. Un tatuaje acá, le gustaba tener el pelo largo. Nosotros, me acuerdo, estábamos en la casa donde vivíamos con mi abuela y pues mi cuñado nos avisó que mi papá estaba tirado, ¿no? Estaba tirado y muy golpeado, ya... Pues lo llevamos a doctores y varias cosas, no reaccionaba, ya lo llevamos al hospital y a mí me tocó pues a ver todo el padecimiento que pasó mi papá, ¿no? Hasta de verlo, ya dejarlo verlo respirar, eso fue lo que como que yo entré en shock y llegó un punto de que no podíamos, ¿no? Igual pues ya queríamos tener como que el pedo de vivir muy punk en el destroy. Y ya pues conocimos, gracias al Kilos, en ese tiempo a sus ex-suegros o sus suegros, no sé. Conocimos la cuestión del grupo de ayuda, de AA, ¿no? En el grupo que vamos va mucha gente joven y no tiene que ver que sean alcohólicos, no tiene que ver que sean drogadictos, va mucha gente pues que tiene necesidad de cambiar su vida, ¿no? Hasta cuestiones de depresión, ¿no? Hasta cuestiones de cosas emocionales te pueden ayudar. No te van a remediar tus problemas o esas cosas, pero vas a ver la vida de otra manera, ¿no? Era como muy cabrón de escuchar que pues tu papá ya no estaba y esas cosas, ¿no? Pero cuando recuerdas lo bueno, lo que te enseñó, la manera de que a nosotros nos enseñó a tocar, pues es lo que pues, a nosotros nos llena, ¿no? Y casi es como una locura, ¿no? Que no nos crean, pero a veces cuando tocamos sentimos a mi jefe, sentimos la cercanía, la energía y todo lo que nos enseñó cuando tocábamos con él, ¿no? Nosotros queremos, como banda, queremos que la música la conozca todo el mundo, ¿no? Ya estamos en camino de que conozcan más lo que estamos haciendo y pues nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al barrio y representar el barrio y representar un poquito hasta de México en otro país. Y que no se pierda la marimba, ¿no? Que sigan en las calles tocando la marimba porque es un instrumento que se está perdiendo y que... La neta necesita más empuje y nosotros nos sentimos contentos de llevarlos a todas las edades y que la pasen bien. Buena vibra y que a donde vayamos, que la gente sepa que les vamos a dar un buen show y que Son Rompe Pera siempre va a ir para arriba, no para abajo. Esta canción le dedicamos a mi jefe, donde quiera que esté, al señor José Argueta por hacernos la marimba. Y esto se llama El Pájaro Sin Sontle.